Vamos a la conclusión de este matutino. Llegó el momento de presentar delante de Dios y de ustedes la conclusión del tema de hoy y de este glorioso matutino. Ubique por favor su Biblia en Génesis capítulo 41. Ya el doctor Jaime Vance Puertas está listo con su Biblia abierta allí en Génesis capítulo 41. Vamos a estudiar los versículos 47 y 48. Disponga su corazón para recibir la palabra de Dios. Nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Señor, te damos gracias. Gracias. Hemos leído tu palabra. Pedimos que nos hable en la conclusión de este matutino en la voz de nuestro pastor Jaime Vance Puertas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aquí estamos viendo a un José, gobernador de Egipto. Egipto no era una aldea. Egipto no era una ciudad. Egipto no era un departamento, un distrito. Egipto es, hasta el día de hoy, una gran nación. Una nación, amados hermanos, de renombre en el cercano y en el Medio Oriente. Aunque no está en Asia, está. Egipto pertenece a África, pero es una región vecina. Ahora tenemos a José, gobernador de la primera potencia del mundo, como si fuera un primer ministro hoy en Israel, en Alemania, en Inglaterra. El hombre que mandaba sobre toda la nación. El rey le había dicho: solamente en mi casa voy a mandar yo, pero sobre toda la nación no se moverá ni un dedo sin la autorización tuya, José. Tenemos a José, gobernador de Egipto. ¿Y qué es lo sorprendente de José? José se amistó con Dios. José se hizo amigo de Dios. Desde su infancia, José era un soñador. Él creía todo lo que Dios le hablaba en visión, en sueño, en revelación. Por eso sus hermanos lo llamaban el soñador. Y cuando lo vendieron como esclavo para Egipto, ellos se burlaron diciendo: veamos qué ha de ser de su sueño. Él siempre ha vivido soñando. Ahora que va como esclavo desnudo, le quitaron el manto que tenía encima, lo tiñeron con sangre, se lo llevaron a su padre y lo engañaron diciendo: a tu hijo se lo comieron la fiera. ¿Cómo mandaste a ese muchacho si ese muchacho no sabe del campo? Él es un soñador, él lo que único sabe es soñar. Pues ahora el soñador está de gobernador de la primera potencia del mundo. Sus sueños, todos se cumplieron. Todos los sueños de José se cumplieron, porque Dios estaba con él. Se cumple en él lo que dice la palabra en el Salmo 85:8. Allí dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, para que no se vuelvan locos. Escuche lo que habla Jehová Dios. Hoy nosotros estamos dándole a ustedes la palabra de Jehová Dios. ¿Qué sucedió allá en Egipto cuando José era gobernador? Un joven que siempre estaba meditando en la palabra de Dios. En el versículo, mis amados hermanos, 47 dice: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones.
Repita conmigo, diga conmigo: en aquellos siete años de abundancia. En aquellos siete años de abundancia. La tierra produjo. La tierra produjo. A montones. ¿Qué hace la gente cuando tiene abundancia? Cuando la gente tiene abundancia, muerde el pan y bota el resto. Cuando la gente tiene abundancia, derrocha su dinero en las discotecas, en los vicios, en el sexo, en necedades, en cosas vanas. Cuando tiene un buen sueldo, comienza a despilfarrarlo. A veces los hijos pasan necesidad porque el hombre irresponsable que tiene un gran sueldo lo despilfarra con rameras, con gente indigna, porque él cree que siempre va a tener abundancia. Pues abra los ojos. Hay tiempo de abundancia y hay tiempo de escasez. Venezuela siempre ha sido un país próspero. Los venezolanos se iban de aquí para Panamá y cerraban los bares. Llegaron los venezolanos, los que tienen bastante petróleo. Llegaban allí a Panamá a darse una vida, mis amados hermanos, como si fueran el Banco de Venezuela, como si fueran productores de oro. Llegó la escasez. ¿Cómo estará el remordimiento de aquellos que tenían abundancia hoy, cuando tenemos que estar haciendo cola para comprar un paquete de pañales? Y después de una cola de 7 horas, cuando llegas al mostrador, se acabaron los pañales, ya no hay más pañales. ¿Por qué? Porque en el tiempo de abundancia mucha gente despilfarró, y ahora el Señor les aprieta la llave para que reconozcan que Él da la abundancia y da la escasez. No maldigamos a Dios en las colas. Es una oportunidad para que nosotros, los predicadores, los siervos y las siervas de Dios, vayamos a repartir tratados, a llevarle la palabra de Dios a los que están en la cola. No se ponga a predicarles porque usted se va a enredar. Lleve un tratado. Tenemos más de 200 títulos de tratados aquí en nuestra librería Luz del Mundo, en la imprenta. Venga a buscar los tratados, lleve tratados, póngale un tratado, cada día un tratado diferente. Son más de 200 títulos de tratado. Si usted lo hace, estoy seguro que antes que terminemos, mis amados hermanos, ese repertorio, se acabarán las colas. Venga. Porque Dios lo que quiere es que nosotros vayamos a aprovechar. Ahí está la clase media, la clase de abajo y la clase de arriba, porque la escasez es para todos, mis amados hermanos. Aproveche de entregarle un tratado a cada uno de los que están en la cola, desde la mañana hasta la noche. Ahí están la gente haciendo cola y ellos necesitan algo con que distraerse. Si usted es pastor y está en el barrio donde hay un mercal, agarre una jarra de agua fría. Si no tiene cómo endulzarla y echarle un poquito de limón para darle sabor, llévele el vaso de agua fría, que se lo van a agradecer. Porque esa gente, hay algunos que llevan para comprar los pañales, el paquete de harina pan, pero no tienen más dinero para comprar otra cosa. Compadézcase del necesitado, pastor que me está oyendo, pastora, evangelista, maestro. Usted que es una columna dentro de la iglesia, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a redimir el tiempo, vamos a llevarle el pan del cielo, la palabra del Señor en un tratadito. Eso puede ser la salvación, tanto del que está en la fila
como también de nuestro país. Porque cuando comencemos a evangelizar esas filas de Mercal, el diablo va a decir: no voy a seguir escondiendo la harina pan, no voy a seguir escondiendo los espaguetis y las baterías, porque los evangélicos me están evangelizando la gente y se van a salvar los venezolanos. Voy a soltar las baterías. El diablo va a soltar lo que tiene acaparado. ¿Lo creemos, hermano? Mire lo que dice la Biblia en Génesis. Estamos estudiando el capítulo 41, versículo 47. Dígalo otra vez conmigo. Diga: en aquellos 7 años de abundancia de la tierra. De abundancia, la tierra produjo a montones. ¿Cómo produjo la tierra en aquellos 7 años de abundancia? A montones. Produjo a montones. Y en el versículo 48 está la clave. Diga conmigo: y él. ¿Y él? ¿Quién es él? José. Diga conmigo: y José. Y José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia. Reunió el alimento que hubo en la tierra de Egipto. ¿Qué hizo José? Reunió todo el alimento que se produjo en aquellos 7 años de abundancia en Egipto. Diga conmigo: y guardó alimento en las ciudades. Y guardó alimento en las ciudades. ¿Dónde guardó el alimento? En las ciudades. En las ciudades. Diga conmigo: poniendo en cada ciudad. Poniendo en cada ciudad. ¿Qué fue lo que puso en cada ciudad? El alimento del campo. De sus alrededores. Bendito sea Dios. Qué sabiduría tan grande le dio el Señor a nuestro hermano José. En aquellos 7 años de abundancia, cuando la tierra produjo a montones, él no despilfarró la comida. Recuerdo, amados hermanos, cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, la gente comió y zumbaron lo que sobraba. Ya estaban llenos, estaban barrigones como los hidrópicos. Y ellos botaron lo que sobraba. Ah, pero Jesucristo les dijo, ¿cómo les dijo Jesucristo, mi Juan? Jesucristo le dijo: recojan todo lo que sobró para que no se pierda nada. Recójanlo. Y dice la Biblia que llenaron 12 canastas llenas de panes. Oiga, Jesús es el más grande de los administradores del mundo. Él fue quien inspiró a José en Egipto. Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu que está dentro de Jesucristo, inspiró a José para no derrochar, para no despilfarrar, para reunir todo el alimento de los alrededores en cada ciudad. Estamos en Guanare, reunimos los alimentos de alrededor, y esa sabiduría la han recibido hoy los gobernantes, construyendo grandes silos. Pero los silos están vacíos. ¿Por qué? Porque les falta coco. En lugar de producir la tierra, están comprando aviones a Rusia, aviones Sukhoi, que nosotros no los necesitamos porque no tenemos enemigo. Brasil, que es nuestro vecino, no es nuestro enemigo. Ellos son nuestros amigos porque nosotros le damos la electricidad a todo el norte de Brasil. Colombia no es nuestra enemiga porque nosotros somos patria de libertadores. Nosotros libertamos a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia. Somos patria de libertadores, somos los padres de este Aleluya. Continente. No necesitamos tractores, no necesitamos aviones, tanques de guerra. Vamos a comprar implementos agrícolas y vamos a reunir el alimento de los alrededores de Guanare
en los silos de Guanare y los alimentos de los alrededores en los silos de Acarigua, y así en cada ciudad habrá abundancia. No tendremos que estar importando trigo de Colombia, buscando trigo de Italia, buscando trigo de Europa. No, nosotros tenemos ríos que ellos no tienen, tenemos tierra buena que ellos no tienen, tenemos un pueblo inteligente que ellos no tienen, pero hace falta aplicar la sabiduría que Dios le dio a nuestro hermano José. No seguir derrochando, comprando cosas que no necesitamos. Permita Dios que esta palabra llegue a los oídos de nuestros gobernantes, que imitemos la sabiduría de aquel José, el soñador. Se cumplieron sus sueños. Cuando vino la escasez, tenían alimento en abundancia. Permita Dios que este consejo llegue a nuestros gobernantes, para que en lugar de estar derrochando el dinero, comprando artefactos de guerra, basura de guerra que nunca se va a utilizar, si esas municiones no se utilizan, dentro de pocos años ya son obsoletas. Cuando usted las dispara, no salen. ¿Por qué? Porque ya están vencidas. Ah, pero el alimento que se produce alrededor de Guanare se necesita en Guanare. Vamos a sembrar la tierra, vamos a cultivar los campos, y no estaremos nosotros con las manos extendidas esperando que venga un mercal. Cada uno siembre el patio de su casa y tendremos abundancia como hubo abundancia en Egipto. Que Dios le bendiga. Que no veamos esto con nostalgia, como si fuera en la eternidad pasada. Hoy la tierra sigue siendo generosa, y si nosotros sembramos la tierra, no tendremos necesidad de ningún bien. Tendremos para exportarle a otras naciones del continente y del mundo. Si estás de acuerdo, cielito, levanta las manos y dale la gloria. ¡Yeah!